Vamos a revisar de qué manera River en el Minela, en el Mundialista de Mar del Plata, fue feliz frente a Instituto. El millonario que había eliminado a Atlas en Salta. Instituto había hecho lo propio con Argentinos. La AFA habilitó a 9 de los refuerzos de la Gloria para este duelo, después de una polémica enorme, porque Instituto no quería jugar y River sí. Pitti Martínez, cabezazo de Lucas Alario apenas afuera. Así empezaba el partido, con mucho frío Mar del Plata. Sino que te lo constate en un rato nada más, Javi Gil Navarro. Auski, se la lleva Nacho Fernández. Quedó para su pierna menos hábil, pero igual se las ingenia. El centro atrás. Pitti Martínez remata débil. Se queda con la pelota Lucas Hoyos. A los 23, Javier Fernández con el tiro libre. Intentaba Castelli. La busca Eloy Roige. Sí, el rechazo que venía, Pinola la dejó corta y Esteban Goicoechea, que remató arriba, Goicoechea. Pitti Martínez, Alario afuera. Parecía que Lucas seguía con la malaria. A los 36, va fuerte Guido Mainero sobre Pitti Martínez. Amarilla para el hombre de Instituto. Estos dos se van a encontrar más tarde porque Pitti Martínez se quedó con mucha bronca por ese golpe. 2 minutos después, lateral. Mirá Pitti. ¡Ah! Llega, lo pisa. El árbitro, por supuesto, lo ve. Y Jorge Baliño, uno de los árbitros con mayor percepción en el fútbol argentino, le muestra la roja. Expulsión para el jugador de River. Yo te vi, le dice, no me engañes, yo te vi. ¿Pega una patada? Sí, lo pisa claramente, bien expulsado. Nada que discutir. Las dos expulsiones estuvieron bien. Enseguida te vamos a mostrar ahora en vivo en el SportsCenter la otra. Quédate porque ya viene Javier Gil Navarro. Ya lo escuchamos a Lario y van a seguir desfilando los protagonistas en el SportsCenter. Va a hablar seguramente Marcelo Gallardo. Pinola, Casco. Va Milton. Nacho Fernández. Alario, al fin. Basta de mufa, Alario. Gol. 10 partidos habían pasado desde su último gol, como te mostré antes, contra Melgar. Como visitante en la Copa Libertadores, mirá la gente de River, que fue una locura. En el medio, un gol con la selección argentina en un amistoso en Singapur. Pero este es por los porotos, por la clasificación en la Copa Argentina, es oficial. Cuenta distinto. Vamos al segundo tiempo con Marcelo Gallardo, amaga Poncio. Engancha bien. Milton Casco se va a complicar y va a entregar mal. Facundo Castelli frente al arquero. Bien, Lux. Bien, Poroto. Alcanza a sacarla al tiro de esquina. Lo bien que le viene a Germán. Esta, ¿no? Arquero de equipo grande, es así. Una y hay que acertar. Ahora, duro golpe de Facundo Agüero sobre Jorge Moreira. Y la roja directa para el hombre del conjunto cordobés. Bien expulsado también. Ya lo vas a ver en la refe. Resulta que Facundo Agüero es hijo de Roque Agüero. Alguien que jugó en Boca en la década del 70. Incluso llegó a jugar un partido frente a River en el Superclásico. El hombre se manifestó, hincha de Boca, se fue expulsado. Enzo Pérez entraba por Nacho Escoco. Poncio. Enzo Pérez lo pone a correr a Moreira. Doble enganche del paraguayo. Hacelo, Enzo. Hacelo, Enzo. Hacelo. Qué golazo de Enzo. Enzo Pérez. El público de River puede empezar a gritar otra vez. Enzo, Enzo. 6 de diciembre de 2014. Benfica 3, Belenense 0. Fecha 12 del campeonato portugués, la última vez que marcó. Hay que viajar hasta ese momento para el último gol de Enzo Pérez. Después estuvo 3 temporadas en el Valencia sin compartir. Aunque también es verdad, vale decirlo, que jugó más retrasado en el Valencia. Jugaba como doble 5 más atrás. En el Benfica tenía más libertades. Poncio. Va a robar Carlitos Sauque, asistencia para Alario. Alario que la quiere picar. Y Hoyos que tapa. Después venía el rechazo. No podía River llegar. Y atención porque cuando parecía que River tenía todo resuelto, que todo era fácil, que no se complicaba nada, el Chino Rojas por Nacho Fernández, también el Rafa Santos Borré, el ex Deportivo Cali, por Carlitos Sauque. Mira Pinola, se le fue, Dios. Castelli. Franco Lego que viene, se desvía en el propio Pinola, descoloca a Lux, pobre Pinola. Pone un círculo, le crecen los enanos, debut y gol con la camiseta de Instituto para el volante nacido en Ramallo. Durante el primer semestre del año jugó un Jorge Wilstermann. En el conjunto boliviano convirtió 8 tantos en 26 juegos. Pobre Pinola, no le salió nada de nada en esa jugada. Rojas y para suerte de Pinola, para alivio de River, Jonathan Maidana,
apenas dos minutos después del gol de la gloria, alcanzaba el 3-1. Primero, en la Copa Argentina para el defensor de 32 años que había convertido hace solo cuatro partidos en la caída 3-2 frente a Racing en el campeonato pasado. Tiro libre Instituto. Enzo Pérez que va a robar. En la conducción, Enzo Pérez que tiene esa marcha europea, ¿viste? Se nota la diferencia. Toca para el Rafa, da rebote el arquero, otra vez el Rafa. Y cuando digo Rafa, anda acostumbrándote. El Rafa es Santos Borré, el colombiano, surgido del Deportivo Cali. Tan solo 20 minutos tardó en convertir con la camiseta de River, el ex Atlético de Madrid y Villarreal. Nacido en Barranquilla, no anotaba desde el 1 de marzo en la victoria 4-1 de Villarreal sobre Osasuna. Se terminó. Sí, señor, ganó River y sigue en la Copa Argentina. Continúa defendiendo el título exitosamente. Le recordamos que River es el campeón de la Copa Argentina.